pues pensando por ejemplo en este contexto en el que muchas veces las personas no tienen como por ejemplo acceder a un buen sistema de salud, acceder a cierto tipo de intervenciones, servicios, una buena, como pensar de qué forma podríamos acercar a la comunidad que no tiene estos accesos a pues brindarle un buen servicio. Yo creo que sería muy o sea, yo les digo que se están formando, están intentando conocer esa realidad que son a veces desconocidas para ellos y saber cómo pueden ser más útiles, ¿no? Finalmente una profesión tiene que ser útil, tiene que servir para más allá de tener un mejor cuadro, un paso bonito. En verdad te felicito por el espacio, muy bonito. Diálogo mirado se llama. Y lo que dices, bueno, lo vamos a tener en cuenta a ver si cómo podemos analizar. Porque ahí sería un buen espacio. Ahí sería un buen espacio. Yo me llamo Jessica, soy practicante de la ICES. Ah, pero soy de ciencia política. Ciencia política. ¿Y estás haciendo intervención social? ¿Y qué haces aquí en la comunidad? Yo trabajo aquí con Miguel y le ayudo en diferentes actividades que tengan. Estamos armando programación porque pues el espacio se abrió hace algunos meses. Estamos como dinamizando todo esto, haciendo la programación, publicando en redes sociales los eventos que se van a hacer, llamando a la comunidad. Y trabajo también en los POMOS, que yo creo que ya lo visitaste. ¿Sí? El Centro de Desarrollo Comunitario. Sí, allá estoy, ya el Centro de Desarrollo Comunitario con un programa que se llama Rumbo Joven. Entonces es un programa de la Fundación Alvaralis que capacita a jóvenes entre 18 y 28 años para facilitar su acceso laboral como al mundo formal. Entonces muchas veces las personas en estos contextos acceden a empleos que son muy son informales, entonces no tienen prestaciones sociales, trabajan más de 8 horas, son denigrantes, no mejora su calidad de vida. Entonces lo que hace un joven es capacitarlos y permitirles que accedan, por ejemplo, con empresas como Home Center, con Éxito, que sí les pueden brindar realmente contratos formales y mejorar sus condiciones de vida, les pueden permitir seguir estudiando. Entonces es como la oportunidad que ahorita. ¿Y asisten varios? Sí, hasta ahora hay 56. Hay una cosa, hay una fortaleza con ella y es que ella estudia en el ICESI, pero ella de aquí es Siloé. Yo soy de aquí es Siloé. Ah, yo vivo en el plan, que es la parte baja. Por ahí, bueno, nos vamos a meter ahora donde están las casas de 4 pisos sin columnas. Entonces, siempre como que, de hecho, cuando conocí a Vi, conocí el programa de la Fundación CIDO y pues como que me animó mucho poder ayudar a la comunidad donde yo vivo. Siempre uno quiere, y sobre todo cuando ingresé a mi carrera, como cambiar el mundo. Pero pues el mundo cambiarlo es difícil, pero después de que puedas cambiar como el pedacito que te toca. ¿Y ya estás cambiando el mundo? ¿Por eso ya lo estás cambiando? Sí, yo sé que, pues por ejemplo, ayudando a algunas personas podría ayudar a familias enteras. Ya le trajeron la yuca. No solo de mi carrera, sino también de mi idea de ser parte de esta. ¿Ah? Por 2000. Ah, me he dicho que se la ha comprado. ¿La va? ¿No? Sí,